Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Carmen Toledano, soy del departamento, como Eva, de Filología Inglesa, y les voy a hablar de un proyecto que tenemos. Es un proyecto europeo, un proyecto financiado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Es un proyecto centrado en la formación y especialización de intérpretes que intervienen en las diferentes fases con víctimas de violencia de género. Es un proyecto importante a nivel europeo porque es el primer trabajo de especialización que hay en este contexto, en países como Canadá, como Australia, como Estados Unidos, donde la formación y especialización, acreditación de intérpretes para servicios públicos está asentada. Ya hay algún trabajo en esta línea, pero en Europa no. Entonces, tengo que decir que la Universidad de La Laguna, junto con otras 10 universidades españolas que participan en el proyecto y varios socios, entre los que tenemos que incluir la Unidad Orgánica de Violencia de Género y la Asociación Mercedes Machado, son pioneras en la atención a víctimas extranjeras de violencia de género que no hablan la lengua de la comunidad de acogida, como es en este caso el castellano, ¿no? Bien, en los últimos años ha habido un creciente interés por la interpretación para los servicios públicos, que para las personas que no lo conozcan, es uno de los tipos de interpretación junto a la interpretación de conferencias. La Universidad de La Laguna es pionera en la formación y en la especialización de intérpretes, tanto de conferencias como de servicios públicos, con formación específica que tiene de posgrado desde hace tiempo. Este creciente interés, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico y profesional, lo refleja en concreto la directiva que aprobó el Parlamento Europeo y el Consejo en el 2010 y que tiene que implementarse e incorporarse en la legislación española este octubre sobre la profesionalización de todos los intérpretes que intervengan en procesos penales. Este proyecto pone también, apoya y trabaja mano con mano con la implementación de esta directiva, en concreto cuando las personas que participan en estos procesos penales son mujeres víctimas de violencia de género. El caso de la mediación interlingüística con víctimas de violencia de género es un caso en el que la profesionalización y la formación es especialmente relevante dadas las especificidades que tienen los encuentros comunicativos que se producen. ¿Vale? El objetivo general del proyecto es un objetivo muy práctico, que es la especialización y la formación de estas personas que ejercen de mediadoras interlingüísticas en estos contextos. Los objetivos los hemos agrupado en tres. El primero es conocer las necesidades y especificidades de la mediación en los diferentes contextos y ámbitos de intervención, como es el médico, jurídico, psicológico y social, en las diferentes fases con víctimas extranjeras de violencia de género. El objetivo de este, lo que pretendemos es analizar cada uno de los encuentros comunicativos, ver qué características tienen para saber, conocer qué destrezas y conocimientos tienen que tener los y las intérpretes para mediar en ese contexto. Y no solamente destrezas y conocimientos, sino el modus operandi de estos intérpretes. ¿Qué papel tienen que desempeñar en cada uno de los encuentros? El segundo objetivo se corresponde con el segundo año del proyecto. No lo comenté al principio, es un proyecto de 2 años, estamos justo a la mitad. En la primera parte hemos realizado todo el trabajo de campo a través de cuestionarios y entrevistas para conocer esas necesidades, y en el segundo año se van a elaborar los recursos de formación para intérpretes en este ámbito para poder desempeñar su labor de una manera eficaz y profesional y crear también materiales de apoyo para las otras partes del proceso de comunicación. Por un lado, para las propias víctimas y, por otro lado, para los diferentes agentes que intervienen. Serían guías de buenas prácticas que les permiten actuar de la manera más eficaz en encuentros multilingüísticos. Finalmente, el objetivo del proyecto también es contribuir a la concienciación y sensibilización de las partes implicadas sobre la necesidad de contar con profesionales en las interacciones mediadas con intérpretes. Tal y como recoge la directiva anterior, la específica de interpretación, que es la de 2010, y la de 2012, que es una directiva de apoyo y protección a las víctimas de delito y que hace especial mención a la importancia de la formación y de la profesionalización de las personas que actúan como intérpretes.
Este tercer objetivo es fundamental en un país como el nuestro, en el que todavía existe un gran desconocimiento sobre el papel y la profesionalización de las personas que actúan como intérpretes en el ámbito sanitario, en el ámbito judicial. Quizá todos estamos un poco más preparados para pensar en la necesidad de profesionalizar intérpretes de conferencias, pero no los intérpretes en el ámbito de los servicios públicos. A diferencia, tenemos que seguir los pasos de países como Australia, como el Reino Unido, como Canadá, como Estados Unidos, que quizá porque tienen una tradición bastante más antigua de inmigración, han elaborado sistemas de acreditación y formación que nosotros actualmente no tenemos. Tenemos un problema también grave en nuestro país con respecto a este aspecto, que es un poco el intrusismo de todos los ámbitos, de cualquier persona que, bueno, que sabe idiomas, que considera que puede actuar como intérprete, quizá en parte porque se sigue considerando el proceso de interpretación como un proceso de búsqueda de equivalentes lingüísticos y nada más, ¿no? Los resultados ligados a los objetivos anteriores. Elaborar ese mapa de necesidades de asistencia y de descripción, que es lo que tenemos prácticamente terminado ya con las encuestas, cuestionarios y entrevistas. 500 cuestionarios a agentes de todos los ámbitos que se han realizado, policías, fiscales, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Entrevistas a víctimas de violencia de género y a intérpretes. La creación de materiales que comentaba, una plataforma e-learning para intérpretes, un libro de formación, el manual de buenas prácticas para agentes y un DVD informativo para víctimas. El cumplimiento de las dos directivas que comentaba anteriormente a través de la creación de un cuerpo de intérpretes especializados que permitirían que se cumpliera las exigencias de las directivas una vez se incorporen a la legislación española. Y finalmente, pues lo que mencionaba antes, la concienciación de los riesgos que supone la no profesionalización y las ventajas que tiene ahora mismo invertir en esa asistencia lingüística con la población extranjera, población permanente o bien visitante. Sí. Otras áreas de investigación de filología y traducción e interpretación, más centradas en lo que sería el análisis en sí del encuentro comunicativo, de los procesos de la comunicación dialógica que se produce en toda la entrevista. Derecho penal y procesal para el ámbito de la interpretación judicial, medicina legal forense para la interpretación en el ámbito de los servicios sanitarios y psicología y trabajo social. Bueno, en realidad responde a todas lo que son las fases de intervención con víctimas extranjeras, ¿no? Sectores que se benefician, obviamente, víctimas extranjeras de violencia de género, los intérpretes y las instituciones formadoras, que ahora mismo en España son muy pocas, en concreto en el ámbito de los servicios públicos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Barcelona somos las únicas universidades que tenemos una formación específica para este grupo y luego algunas agencias, sobre todo de interpretación telefónica. La administración pública también, con los servicios sociales, ámbito sanitario, seguridad y defensa, por la parte de policía, guardia civil, policías locales, que participan, ¿no?, en este proceso de atención e intervención con víctimas. Y luego, finalmente, sector de turismo y viajes, porque hay un ámbito que se descuida y es la tranquilidad o la seguridad que proporciona la asistencia lingüística a los visitantes, ¿no? Es un elemento de calidad que están ofertando otros países y que quizá Canarias debería tomar ejemplo y llevarlo a cabo, claro. Beneficios para la sociedad. Bueno, pues facilita una asistencia y una intervención más eficaz a las víctimas extranjeras de violencia de género. Hace unos años llevamos a cabo un estudio preliminar con la Unidad Orgánica de Violencia de Género y una de las cuestiones que nos comentaban las profesionales que contestaban era la dificultad y las barreras que supone el desconocimiento de la lengua para una prestación eficaz de sus servicios y, por otro lado,
para lo que ellas llamaban enganchar a la víctima al servicio y conseguir que siguiera adelante en ese proceso tanto de visibilidad, bueno, hacer pública su situación y bueno, salir de ella, ¿no? Permite un aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. La sociedad pone a disposición de las mujeres víctimas una serie de servicios a los que tienen una mayor dificultad acceder las mujeres que no hablan la lengua castellana. Y luego, por otro lado, humanos en el sentido de que se presta, se considera y se está realizando considerables esfuerzos en la especialización de todas las personas que intervienen con víctimas de violencia de género. Y, sin embargo, se ignora un elemento central que es, en el caso de tratar víctimas extranjeras que no hablan castellano, que es la persona a través de la cual esta señora habla y escucha y el agente también habla y escucha. Entonces, nos encontramos con una serie de profesionales altamente cualificados que actúan siguiendo un protocolo de actuación cuya voz es una persona sin ningún tipo de formación que no sabe realmente lo que está haciendo. Obviamente esto es un valor en sí mismo, el hecho de que asiste a un grupo de población menos favorecido en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, como son las mujeres extranjeras víctimas además de violencia de género, ayuda a articular la sociedad civil en el sentido de que crea pues unas pautas de actuación común con el objetivo de eliminar pues barreras lingüísticas y barreras culturales, que como ustedes saben son un elemento que impide la cohesión social. Y luego incorpora y fomenta la perspectiva de género y multiculturalidad. Por un lado, la perspectiva de género en todas aquellas personas que están actuando como intérpretes actualmente y que no cuentan con ella, y de multiculturalidad en todos los agentes y profesionales que trabajan en encuentros, en situaciones multilingües y que de alguna forma no son conscientes de la repercusión que tiene la diferencia cultural y lingüística. Actúan y quieren que el resultado, actúan siguiendo las pautas de una situación monolingüe, cuando es una situación diferente. Entonces, tener conciencia de esa diferencia cultural es fundamental también para obtener un mayor éxito del encuentro. Las conclusiones es que el desconocimiento del idioma de la comunidad en la que se encuentra las mujeres limita o impide el acceso a la información y a los recursos que podría determinar la salida de su situación de violencia. Consideramos que la figura del intérprete constituye una pieza fundamental en el proceso de atención con las víctimas, pero parece ser, como les comentaba, la única pieza del entramado cuando hablamos con mujeres extranjeras que no se tiene en cuenta. Y creemos que la lingüística, cuando es proporcionada por profesionales, permite que estas personas sean asistidas en igualdad de condiciones, en este caso las ciudadanas españolas, y se garantiza así una prestación eficaz del servicio y un buen aprovechamiento de los recursos existentes.